Good morning. Hello. Hello. Ok, ¿cómo les fue en el examen? Alex, ¿cómo te fue? Bien. ¿Sí? ¿No estuvo difícil o sí? No. No, muy bien. Todo lo vimos, ¿verdad? Todo lo que venía en el examen lo vimos. Sí. Ok, ya, teacher, ¿qué tal? How was the exam? A ver, ponme tu micrófono, Iker, y cuéntanos cómo te fue en el examen. ¿No puedes poner tu micrófono? Ah, bueno. Entonces, ahorita te pregunto. Por aquí estaba también Santi. Santi, ¿me escuchas? Hello, Santi. Hello, hello. ¿No? Sí, maestro. Sí, teacher. Ya, maestro, ya puedo. Muy bien. Muy bien, Iker. Ok, Santi, a ver, ¿cómo te fue en el examen, Santi? Hello, teacher. Hello, Alex. Hello. ¿Quién está por acá? Creo que es Romina, ¿no? ¿Eres tú, Romina? Porque no te veo. Creo que sí, ¿verdad? Ok, ahora sí, Iker, ¿cómo te fue? Oh, ya ha quitado su cámara. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Por aquí tengo la presentación de esta semana. Es esto. Aquí está. Y déjenme hacerlo un poquito más grande. ¿Qué pasó, Iker? Yo sé que dice el examen, maestro. Ah, ahora sí te escuchamos. ¿Te sacaste 10? Sí. ¿Cómo sentiste el examen? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Y sí? Excelente, muy bien. Muy bien. Alex, ¿a ti cómo te fue? Igual se me sacó 10 y se me hizo fácil. Ok, creo que puse todo lo que vimos, ¿verdad? Nada nuevo. Todo lo que vimos en este tercer trimestre. Ok, bueno, vamos a empezar viendo este video. With recommendations, so listen and watch the video. 1, 2, 3. No, don Leopoldo! Keep your distance! ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Happy birthday to you. Perfect. La sesión de esta semana se llama de la siguiente manera. Teddy School Bag. Es la mochila del osito Teddy. Como recordarán al inicio de, me parece, el primer departamento, bueno, el primer trimestre, vimos ahí un osito Teddy.
lo comenzamos a ver en la escuela, ¿verdad? Como hacía algunas preguntas en la escuela, como pedía permiso a su maestra Oso, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver, o a seguir viendo el osito Teddy, pero con su mochila. Vamos a ver. Dice así. Today, Teddy Bear will show us what is in his school bag. El día de hoy, el osito Teddy nos va a mostrar qué es lo que lleva dentro de su mochila. Would you like to know what's the different things in his school bag? ¿Te gustaría ver cuáles son las diferentes cosas que tiene en su mochila? Yes. Excellent. Entonces, vamos a ver si coinciden con las cosas que ustedes también luego ponen en su mochila para ir a la escuela. Y empezamos con este primer objeto. Dice la pregunta, what is it? ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es? Vean la imagen. Un cuaderno o libro. Ok, por ahí dicen que un cuaderno, un libro, por ahí dijeron a book. A ver, vamos a ver la respuesta. It is a book. Es un libro. Muy bien. Fíjense bien cómo estoy haciendo la pregunta, ¿eh? La pregunta dice, what is it? Y la respuesta dice, it is a book. Let's continue. What is it? Una regla. Yes. Una regla. It is a ruler. It is a ruler. Muy bien, ya llevamos book, ruler. Seguimos. What is it? ¿Qué es? It. Un cuaderno. Ok. Cuaderno. It is a notebook. It is a notebook. Excellent. Let's continue. What is it? It is a pencil. It is a pencil. Muy bien, es un lápiz, ¿verdad? It is a pencil. Excellent. What is it? Goma. Una goma. Ajá, es una goma, ¿verdad? Es un borrador. It is an eraser. It is an eraser. It is an eraser. What is it? Sacapuntas. Sacapuntas. Okay. It is a sharpener. It is a sharpener. Es un sacapuntas. It is a sharpener. Thank you. Ahora quiero que observen en su pantalla. Del lado izquierdo tengo al Teddy Bear y del lado derecho tengo otra vez al Teddy Bear. ¿Ya vieron? Pero hay una diferencia. Aquí les puse una línea. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que en una hay solo una regla, un book, un pencil y un bear. Y en la otra hay... One bear, two, hay dos reglas. Ajá. Y hay dos books y dos pencils. Yes, that is the difference. Ok, fíjense bien, como lo acaba de decir nuestro compañero Alex, here, one ruler, here, two rulers, here, one book, here, two books, here, one pencil, and in this side, one, two pencils. De este lado, este osito tiene solamente uno objeto de cada uno. Y del lado derecho tiene dos de cada uno. Entonces, el osito de Teddy Bear on the left, ¿verdad? Tiene cosas en singular, o sea, de uno. Y del lado derecho, el osito Teddy tiene esas mismas objetos, pero en plural, de dos objetos. Uh-huh. Esa es la diferencia. Ahora, quiero que vean
¿Cómo se hace la pregunta cuando estamos hablando de plural de dos objetos? Vean, ya cambió. What are they? ¿Qué son? Unos libros. Ok. En inglés se dice they are books. Ellos son libros. Estos son libros. They are books. Vamos con el siguiente. What are they? They are rulers. Muy bien. They are rulers. ¿Qué son? Son reglas. Reglas. What are they? ¿Qué son? What are they? They are not books. They are not books. Excellent. What are they? ¿Qué son? They are pencils. They are pencils. What are they? They are erasers. They are erasers. What are they? They are sharpeners. They are sharpeners. Excellent. Entonces, fíjense bien. Cuando tengamos solamente un objeto, es decir, cuando hablemos en singular, vamos a preguntar de la siguiente manera. What is it? What is it? What is it? Y vamos a contestar de la siguiente manera. It is a ruler. It is a ruler. Book. Book. It is a pencil. Pencil. Y ahora vamos a hablar de plural, del lado derecho. Cambia la pregunta y también la respuesta. La pregunta es, what are they? What are they? What are they? Y la respuesta es, they are rulers. They are rulers. They are books. They are books. They are pencils. They are pencils. Ok. Ya ven cómo cambia la pregunta. What is it? A singular. Y en plural, what are they? También la respuesta. Empezamos con it is a. Y en plural, they are. Ok. Vamos con la actividad. A ver si es cierto. Let's see the activity. Déjenme ver, por aquí tenía la hoja. Y estaba aquí. Let's see. Dice así la actividad. Teddy's school bag. La mochila del osito Teddy. Activity 1. Cut out the answers and paste them in the correct place. Tenemos aquí las preguntas, vean, las preguntas y los dibujitos de los objetos que acabamos de ver que están en la mochila del osito Teddy. Pero algunas imágenes están en singular, igual que las preguntas. Y abajo vienen las preguntas y los dibujitos en plural. Vamos a ver. O sea, tenemos que poner los nombres de las cosas ahí. Ajá, tenemos que contestar las preguntas. Aquí abajo vamos a recortar las respuestas, pero debemos de tener mucho cuidado porque las respuestas están revueltas. Unas están en singular y otras están en plural. Acuérdense. Vamos a comenzar. Voy a ir preguntándoles uno por uno. Vamos a empezar con Alex. ¿Lista, Alex? Ok, la pregunta dice así. What is it? What is it? Y aquí abajo dime cuál es la que tengo que pegar. A ver, busca. It is a book. Muy bien.
esta la voy a recortar. It is a book. Porque estoy hablando nada más de uno. Muy bien. Y la voy a pegar aquí. Siguiente pregunta es para Danica. ¿Lista, Danica? Ok. Dice, what is it? What is it? Vamos a ver las respuestas. It is an... Eraser. Eraser, una goma. A ver, mira, es esta. It's a ruler. ¿Y what is it? Esta. A ver, otra vez voy a bajar las respuestas. Por ahí creo que alguien ya te ayudó. It is a ruler. Así es. Por aquí estaba. Aquí. Es esta, ¿verdad? It is a ruler. La voy a cortar y la voy a colocar aquí en la pregunta. What is it? It is a ruler. Muy bien. Seguimos con Iker. ¿Listo, Iker? What yes. is it? What is it? Vamos a ver las respuestas. It is a book. ¿Es un libro? A ver, vamos a ver. No, la del libro ya la pusimos, mira. Fue la primera. It is a book. Es una libreta. Empiezo con a ver. A ver, búscala. Un cuaderno. Ajá, es un cuaderno. Pero la respuesta en inglés, a ver, búscala, búscala, búscala. Maestro, ¿lo puedo ayudar con la letra? A ver, Alex, ayúdale. Empieza con N. Ahí está. Empieza con N y termina con K. Ya te dimos una pista. Te voy. No. It is a notebook. Muy bien. It is a notebook. It is a notebook. La voy a recortar. Y vamos a pegarla aquí donde está la libreta o el cuaderno, ¿verdad? Ahí está. It is a notebook. Siguiente, le toca a Alex. What is it? What is it? A pencil. A ver, vamos a ver las respuestas. ¿Cómo dijiste? It's a pencil. Ok. Aquí está, ¿verdad? It is a pencil. It is a pencil. Ready. Santi, ¿listo? What is it? What is it? It's it a sharper. Este, a sharpener. Ajá. ¿Un sacapuntas? Ah, no. No, es. Ah. It is a rash. Muy bien. Es esta, ¿verdad? It Ajá. is an eraser. Vamos a cortarla y la pegamos aquí. It is an eraser. Excellent. Volvemos a empezar. Alex, what is it? What is it? It is sharper. Yes, it is a sharpener. It is a sharpener. Es un sacapuntas. La recorto y la ponemos aquí. It is a sharpener.
Y vean, ya acabamos con las de singular, con las de uno nada más. A book, a ruler, a notebook, a pencil, an eraser, a sharpener. Ahora vamos a contestar las de plural, las de dos. Danica, ¿sí? ¿Lista? What are they? What are they? Dime cuál es la que tengo que pegar ahí. Tenemos, they are rulers, they are pencils, they are sharpeners, they are books. Ah, ok. They are books. Son libros. Excelente. Vamos a pegarla. Listo. Alex. What are they? What are they? They are rulers. They are rulers. A ver, déjenme ver. Aquí está. They are rulers. Fíjate cómo hacen las cosas. Excelente. Y la pegamos aquí. They are rulers. Ahí está. ¿Vamos bien? Yes. Siguiente pregunta. A ver, déjenme ver. Después de Alex seguía Iker. ¿Listo, Iker? Yes. What are they? What are they? They are not books. Thank you. They are not books. They are not books. Son cuadernos o libretas. Muy bien. Santi, what are they? What are they? And pencils. They are pencils. Muy bien. Son lápices. They are pencils. Las recorto y las voy a pegar ahí. En donde están los lápices. They are pencils. Thank you. Alex. Nos quedan dos. What are they? ¿Sí los ves, Alex? What are they? ¿Qué son estos? A ver, déjenme ver. A ver, Danica, what are they? Archer. Sharpers. ¿Sacapuntas? ¿Son sacapuntas? Where are the archer? Muy bien. They are erasers. Son gomas. They are erasers. Very good. Y la última, díganmela a las tres. What are they? One, two, three. They are sharpers. They're sharpers. Perfect. They are sharpeners. Son sacapuntas. Y así queda nuestra actividad esta semana. ¿Cómo ven? ¿Dudas de lo que van a hacer? ¿Questions? ¿No? No. Excelente. Pues, qué bueno que se les fue fácil. Y que no tuvieron problema contestarlo. Nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Qué pasó, Alex? Ahora estuvo muy bien en esta clase, dije todo. Sí, ¿verdad? Sí, no estuvo tan difícil. Vean, ahí está Danica, tiene un teddy bear también. Yellow teddy bear, ¿verdad, Danica? Ok, excelente. Bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, síganse cuidando. Goodbye, my friends. See you soon. See you soon. Excelente, bye.